Estás literalmente a un producto de cambiar tu vida. Y no me refiero a volverte millonario, me refiero a empezar a ganar dinero por internet. Pero como las palabras se las lleva el viento, voy a mostrarte un ejemplo real. Un ejemplo de una tienda que está generando beneficios diarios, totalmente automatizada y con más del 80% de ventas alrededor de un solo producto. Vamos a verla juntos y vamos a ver qué se necesita para montar tiendas de este estilo, tiendas que requieran poco esfuerzo, basadas en pocos productos, en definitiva lo que yo llamo un e-commerce funcionario. Esto de aquí es una tienda online. Totalmente automatizada. Como puedes ver, los números no engañan. Vamos a actualizar. Actualmente son las 10 y 43 de la mañana y estamos hablando de que tenemos ya 6 pedidos. Ayer, por ejemplo, hicimos 32 pedidos que son alrededor de 1.000 euros. Si nos vamos a informe y estadísticas para ver la evolución de esta tienda, vamos a ver que desde noviembre hasta hoy, 21 de julio de 2023, que es cuando estoy grabando este vídeo, estamos hablando de 330.000 euros de ventas. Es decir, es una tienda que no tiene una facturación espectacular. Pero que es estable y muy constante y requiere muy poco trabajo. ¿Por qué? Porque tiene unas características muy especiales en la elección de producto y en el tipo de tienda. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente qué tipos de productos debes de vender y en qué tienes que centrarte para crear este tipo de tiendas. Porque imagínate un pequeño ejército de tiendas así. Ya no hace falta que sea un pequeño ejército. Con dos tres tiendas así tienes automáticamente parte de tu vida solucionada. Así que muy atento a este vídeo porque te voy a revelar exactamente cómo lo hago. Ahora bien, ¿cómo hemos encontrado este producto? ¿Se trata de una estrategia secreta hasta ahora no revelada? No, ni muchísimo menos. He explicado gratis cómo buscar productos ganadores en YouTube decenas de veces. De hecho, este producto lo encontramos siguiendo esta estrategia de este vídeo en cuestión que te dejo aquí para que lo veas nada más acabes de ver este vídeo. Ahora bien, ¿qué características ha de tener este producto en cuestión? Lo ideal desde mi punto de vista es que cumpla con tres requisitos fundamentales. El primero, que sea barato. Idealmente, menor a 3 euros de coste. Y dirás, ¿por qué? Muy sencillo, porque si compramos barato, recuerda, quien compra barato nunca pierde, no nos descapitalizaremos en la compra del producto. Te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Piensa que comprar 100 unidades de un producto de 3 euros es un gasto de 300 euros. Pero comprar 100 unidades de un producto de 10 euros ya estamos hablando de 1.000. Euros. Es una diferencia sustancial que al principio, sobre todo, cuesta bastante desprenderse de ese dinero. Y esto, por supuesto, no solo se aplica a la compra, sino también al stock que podamos comernos, roturas, devoluciones, etc. Segundo, que tenga un valor percibido alto. Muy importante poder sacar margen. Idealmente, me gusta comprar productos de un máximo de tres euros de coste y venderlos entre 25 y 30 euros aproximadamente. Esto lo que hace es darnos mucho oxígeno para poder gastar en publicidad y seguir siendo rentables, incluso en los días no tan buenos. Si no calculamos bien los márgenes de beneficio de nuestro negocio, da exactamente igual el branding, da exactamente igual Facebook, da todo igual a partir de ahí porque estaremos fallando en la base. 3. Tener buen material para creativos, sin creativos no vamos a ningún lado. Idealmente, a de tener buenos clips en internet para poderlos usar como creativos al menos al principio, para la fase de testeo. ¿Por qué? Una cuestión de energía. Si cada vez que tenemos que hacer un creativo, tenemos que importar el producto, vamos a perder mucho tiempo. Mucha gente está obsesionada en probar productos ocultos, sin creativos, que nadie ha probado y si nadie los ha probado, será por algo. Mejor, asegúrate de que alguien ya lo está vendiendo. E inspírate en lo que está haciendo él. Posteriormente, eso sí que es verdad. En una fase más avanzada es recomendable hacer nuestros propios creativos para desmarcarse de la competencia. Una vez que sabemos qué características tiene el producto que hemos de buscar, vamos a hablar de las otras dos patas de la mesa, las cuales también son muy importantes: Facebook y nuestra página de producto. Vamos con Facebook. Vamos a ver la campaña, porque solo tiene una, una campaña esta tienda, porque este es otro producto que estamos probando o no hace mucho, que es la responsable de todas estas ventas, ¿vale? Es esta Aquí en cuestión, vamos a ver los resultados desde siempre. Vamos a darle a máximo, vale. Y vamos a ver que desde que empezó esta campaña, que antes he dicho en noviembre, pero esto empezó un poco antes. Esto empezó alrededor de mediados de octubre, ¿vale? Llevamos 8.107 conversiones, es decir, 8.107 ventas, que son, siempre son más porque Facebook siempre traquea menos ventas de las reales, ¿vale? Con un coste medio por compra de 5.97 euros. Una sola campaña, sin nada más. Y cuando te enseñe la campaña, vas a decir: Vale, no puede ser, te voy a enseñar. Solo tenemos un solo conjunto de anuncios sin intereses activos. Hemos probado alguna cosa más, pero hemos acabado sin intereses. Sin más, una campaña, un solo conjunto de anuncios, sin intereses. Esto sería una fase un poco más avanzada y a esta fase llegamos cuando tenemos ya la cuenta y el píxel bien maduro, ¿vale? Bien maduro, tampoco te eras tú que tardamos tanto, pero la gente tiende mucho a empezar con muchísimos intereses y es un error, ¿vale? Yo, cuando la cuenta es nueva, cuando la cuenta no está todavía madurada, sí que quizás recomiendo empezar con cinco intereses o algo así, ¿vale? No más. pero poco a poco vamos agrupando todo en un conjunto de anuncios grandes sin intereses. Recuerda que los intereses van a acabar desapareciendo. Los intereses son bastante... Poco importantes a día de hoy en Facebook. Y aunque la gente se siga empeñando en decir que no vende por no encontrar los intereses adecuados, yo te acabo de mostrar con pruebas con datos, que eso es mentira. Voy sin intereses. Eso sí, que yo vaya sin intereses, no significa que no le preste muchísima atención a lo más importante que es la creatividad, los creativos, los anuncios, no la segmentación, ¿vale? Entonces, si hacemos clic aquí y vamos a ver los anuncios, vamos a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anuncios, ¿vale? Tengo apagados, pero tengo 11 anuncios, tengo en este caso 9 anuncios en circulación de diferentes tipos, tengo anuncios de imagen tengo anuncios de vídeo tengo anuncios de UGC, es decir, de contenido generado por el usuario, tengo anuncios de diferentes estilos circulando porque voy atacando a diferentes ángulos, y esto lo tengo totalmente automatizado, hay días que va mejor hay días que va peor, pero dentro de poco será el cumpleaños de este producto porque va a hacer un año, estamos ahora mismo grabando este vídeo, 21 de julio, y esto empezó a medios de octubre, no estamos muy lejos de hacer un año así que más sencillo de lo que te piensas encuentra el producto encuentra el creativo y a partir de ahí agrupa todo en una sola campaña sin intereses a poder ser en el conjunto de anuncios y ves agregando creativos poco a poco dependerá del presupuesto que gastes no muy importante también esto y si quiero que veas que aquí gastamos 100 euros al día eh, en este producto vale yo el tema del presupuesto diario es una cosa que la gente me pregunta mucho porque la gente me dice, David, ¿cuánto gasto al día? ¿Hasta cuándo voy a escalar? Personalmente a mí no me gusta, grosso modo, gastar más de 100, 150 euros. Hay veces que gasto un poquito más, veces que gasto un poquito menos, pero más o menos, ¿vale? Del orden entre 100 y 200 euros en un producto ganador al día. ¿Por qué? Porque es la cantidad que he encontrado más óptima. Para que no me suba demasiado el coste por compra. Prefiero tener una cantidad de ventas estable y alargar el producto mucho tiempo y pasar a otra cosa. Pasar a crear otra tienda, pasar a buscar diferentes productos, pero no estar obsesionado en un solo producto metiéndole dinero, a ver si escalo, a ver si escalo, a ver si escala hasta dónde, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, fíjate que esto es lo más sencillo. La fórmula. Para mí, que he encontrado de automatizar un e-commerce, sería aplicar estos pasos. Y por último, y no menos importante, estaría la última parte del embudo, que es nuestra página de ventas. Piensa que nuestro embudo de ventas consta de dos partes: anuncio en Facebook, página de ventas. La página de ventas es la página del producto, en este caso en nuestra tienda online, ¿no? Y yo voy a poner como ejemplo esta página que no es el producto en cuestión, pero esta página es nuestra. De hecho, te dejo aquí un enlace a un curso en directo donde creamos esta página, ¿vale? Y donde yo sé de gente que está ganando ya, gana dinero, siguiendo nuestros pasos y explicamos paso a paso exactamente cómo hemos creado esta página para que la puede, lo puedas copiar y pegar sin calentarte demasiado, ¿vale? Lo que quiero que veas es que realmente mmm, no tenemos una obsesión por hacer páginas kilométricas y demás, sino que nos gusta ser bastante específicos y nos gusta sobre todo poner una pequeña descripción del producto, ¿vale? Donde hablemos del producto en cuestión. Con un pequeño, un pequeño encabezado y demás, siempre vamos a priorizar beneficios a características del ¿vale? producto, ¿vale? Luego vamos a hablar de las características porque a la gente le interesa, ¿vale? Depende de qué producto, pero por ejemplo, una manta le interesa el tamaño, ¿no? Un proyector le interesa el, los lúmenes, ¿no? Del mismo. Eh, no sé, una linterna le interesa la batería, ¿vale? Las características son importantes. Y luego preguntas frecuentes que puede tener el usuario. ¿Cuándo tardaré en recibir mi pedido? ¿Puedo devolverlo si no estoy satisfecho? ¿Puedo pagar contrarreembolso? Entonces, yo, según mi Después de muchas pruebas, me he dado cuenta que las páginas de productos sencillas funcionan súper bien y luego unas reviews, vale. Siempre es, es importante y aquí abajo pues podemos meterle un poquito más de un poquito más de branding, pero no hace falta una página súper elaborada. Conseguir esto, que os te lo explico paso a paso, es más que suficiente, de acuerdo. Y por último y no menos importante, si has llegado hasta aquí es porque vas en serio. Y esto que ves aquí delante es nuestro software de viping Es un software diseñado por nosotros por y para emprendedores. Lo hemos hecho a medida para ayudar a gente como tú que quiere empezar a vender online para darte las herramientas y la información necesaria para que aumentar las posibilidades de éxito de tu negocio. Si quieres aumentar todavía más las posibilidades de éxito de tu negocio, tener acceso a este tipo de herramientas y trabajar de mi mano y de mi equipo para ayudarte a crear un e-commerce como el que te acabo de mostrar, te dejo en la descripción de este vídeo un enlace para hacer clic, rellenar un cuestionario y ver si podemos trabajar. Tanto trabajemos o no, lo que sí que seguro es que nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, chao.